En nuestra miniserie de videos estamos hablando de la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Parece que Jesús ha estado yendo y viniendo de Betania a Jerusalén. Betania está a 2.5 kilómetros al este de Jerusalén. Mateo 26 nos cuenta que Jesús llegó a Betania con sus discípulos y sus amigos decidieron agasajarlo con una cena en la casa de Simón, aquel que había sido leproso. María trajo un perfume muy costoso para derramarlo sobre su Señor y Salvador. Sin saberlo, estaba preparando su cuerpo para la sepultura. En este acto de adoración, fue tan trascendente que Jesús mismo la exaltó. También afirmó que en todo el mundo donde se predicara el Evangelio, se hablaría de lo que ella hizo. María tenía un perfume de alto precio. Adrián Passarelli dice que era tan valioso que podría considerarse un tesoro en esa sociedad, además con una fragancia que no podía pasar desapercibido. ¿Cuál es su perfume? ¿Cuál es su fragancia? Para algunos podría ser sus posesiones materiales, para otros su capacidad o sus logros. En fin, podríamos decir que la vida misma de cada persona es su perfume de gran precio. Pero María vio en el Señor algo de más valor que el perfume y de mucho más valor que su propia vida. Así que al derramar el perfume, está derramando su vida en quien realmente puede preservarla para la eternidad. Como nos dice Mateo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa del Señor la hallará. Igualmente nosotros debemos traer todo lo que somos y lo que poseemos a nuestro Señor, porque es la única forma en que nuestra vida tendrá sentido y verdadero valor. Les invitamos a meditar en esto durante esta Semana Santa. Dios les bendiga.